el 50% de las remesas que llegan al país son provenientes de Estados Unidos. Estos ingresos podrían disminuir si el presidente Donald Trump aplica medidas drásticas en su economía. A Nicaragua este año ingresarán alrededor de 1.300 millones de dólares por canales formales y más de la mitad de esas remesas provienen de Estados Unidos. Obviamente, migrantes que están en situación irregular y nicaragüenses que ya residen formalmente. Entonces, estos anuncios, y que ya en el caso de México comenzaron a concretarse, obviamente va a tener una repercusión primordialmente quienes se encuentran en condición irregular, pero también aún para las remesas de quienes residen de manera formal. El economista Enrique Sáenz dijo que la lupa está puesta este año sobre las relaciones comerciales y de inversión entre Nicaragua y Estados Unidos con el mandato de Trump. El gobierno, pues, y la sociedad en su conjunto debe empezar a analizar alternativas por si acaso Trump cumple sus promesas de campaña. ¿Qué ha prometido Trump? Tener una política proteccionista hacia las exportaciones que llegan desde el exterior. El principal socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos. Más del 40% de nuestras exportaciones tienen como destino ese mercado. Este año van a ser más de 900 millones de dólares. Y si él efectivamente impone una política proteccionista, nuestras exportaciones pueden sufrir. Estados Unidos consume casi el 40% de los productos que exporta Nicaragua. Para Noticias 12, Roxen López.